inglesas y portuguesas vienen a liberarla. Tropa aliatuak, ingelesak eta portuguesak, iria askatzera dator. Setio latzaren ostean, aliatuek zuloa ireki dute arresietan. Los aliados toman la ciudad. Iria hartua izan da. San Sebastián es incendiada. El 31 de agosto de 1813. Mila zortzireun da mairuko abuztuaren hogeita maika. Zu eman diote Donostiari. Mugu daude guzilen bingainak. Arpegileak zurbilak. Bilotzak minbere zerilak. Tabekainak. Malkoz gorriturik dauzkarotxak. Nekatuta eneka Espainiak. Sarraiatu dituzte itzotxak. Badirudi guzilen kemena. Bertan izan ditula azkenak. Txinpartaren soinu aldilatzak. Eriotzen antzi galaiuak eta erreturaren geratza nazirik dihuaz. Itxasuak bare-bare darabi balatza eta isil-isilik dauzka urruak zenutikan abesti antzian hitz goxo bat tagitu danian. Printzen. Yo nací aquí. Y mis padres. Eta nire gurasoen gurasoak. Yo vine en un barco. Y tuve hijos. Itxasontzi batean etorri nintzen ni. Seme alabak izan eta eurek eurenak izan zituzten. Soy comerciante. Merkataria naiz. Yo aguadora. Ni baserritarra. Yo mandadera y descargo los barcos. Esta es mi casa. Mi dechea dao. Mi ciudad. Entre la montaña y el mar. Quiero vivir aquí. Itxasora zabalik dagoen nire irian. Hemen bizi nahi dut. Bengoetxea. Gogorza. Klaesens. Aramburu. Ezeiza. Legalda. Armendaritz. Zirigoyen. Zorabi. Sagasti. Zatarai. Riera. Berlingan. Arizmendi. Zorabi. Airi. Irigoyen, Zoroa, Zatarra, Irigoyen, Rebata, Zagasti, Galdi, Zatarai, Goya, Zatxabu, Berbingan, Bengoetxera, Zagasti, Aizburua, Legarda, En la comunidad de Zubieta y en su casa solar de Aizpurua, a 8 de septiembre de 1813, y viniendo desde Pasajes, Orio, Usurbil e Igeldo, nos reunimos los aquí presentes.
Beste asko ez dira etorri non bizi diren jakiterik ez dagoelako. Aste bat pasatu da, eta bain digau Donostiak garretan dirau. Eta denetarik latzen ara gure aliatuak izan direla hau egin digutenak. Ingleses y portugueses, menudos aliados. Los recibimos como salvadores y mira. Los dos alcaldes salisteis a detener el horror, pero... Baina, ezinezkoa gertatu zen. Ez baitzuten aintzakotza hartu gu nor ginen. Ez dakuk genuen autoritatea ere. No había quien parara muertes, violaciones y pillajes. Biztanleria provintzia osoan sakaban aturik dago. No creo que los vecinos se atrevan a volver en mucho tiempo. Geure bizilagunak itzultzea lortu behar du. Ah, hoxe. En otras épocas se ha incendiado por accidente la ciudad y los donostiarras han trabajado para reconstruirla. Bai, baina orain zuak ereriko zeien etxe baino gehiago zari gara itxetan. 600 casas quemadas. Mila eta bosteun familia etxeri gabe. Miles de personas errantes, sin asilo y sin pan. Non hartuko dute babesa. Ikusiko dugu. Iremos haciendo las cosas como podamos. Pero para que la población siga unida tenemos que dar pasos. El primero, constituir un ayuntamiento provisional. Hola, ya. Diputazioari idaziko diogu. Behin-behineko udal bezala baimendu gaitzan. Bat gatoz guztio? Prestatu gutuna idazkari jauna eta denok sinatuko dugu. Hola. Tomo nota. Hiritar guztiak bildu ditzagun eta zuteak eraitzitako etxe oro jasoko dugu. Hori. Pero ¿cómo levantaremos la ciudad de la nada? Llevamos 5 años soportando la ocupación de los franceses. Y ahora el incendio. ¡Gure iría un vaso ni gabe dago! Necesitamos ayuda, auxilio, de parte del gobierno o de quien sea. Yeah. Wellington verari eskatuko diogu. Sí, sí. Wellington debe ayudarnos. Sus tropas son las que nos han hecho esto. Wellington, lo resiatik hain zuzen ere. Zaila ikusten dut, haiek diru abiantzea. Cuando se incendió Moscú de un modo parecido, Rusia entera indemnizó a sus habitantes. Y colaboró Inglaterra. Orduan Espainiari eta Britainiari eskatuko diegu Donostiako biztanleriari kalte ordaina emateko. Y deben quedar recogidos en una memoria los testimonios del sufrimiento. ¿Cómo nota? Donostiako hiritarrek, nozituriko galerak eta oinazea, estarilla sekula aztu. Segatatela! Donostiako gaztelua errenditu egita! El general francés ha rendido la puerta lejos de la bota. ¡Francesa, cuando has! ¡Se van los franceses! ¡Y que se vayan todos los ejércitos! ¡Con este no me llegues al miragüen sea! ¡Ocupa tu duda de Pirindarrak! Los junteros de Zubieta pospusieron la reunión hasta el día siguiente. Frantsesek amore eman zuten berria jakineta gero. Zubietako batzarkideek urrengo egun arte atzeratu zuten bilera. Y a los acuerdos tomados el día anterior se unieron otros nuevos. En el día de hoy, 9 de septiembre de 1813, se ha procedido una votación para constituir un nuevo ayuntamiento, siendo reelegidos los mismos capitulares anteriores. Katastrofea baino lehenagoko korporazio bera. Zoriona guztie. También ha sido reelegido el jurado de esta comunidad. Udalerriaren lehen erabakia honako hau izatea proposatzen dut. Sagasti. Soloa eta Berdingan diputazioaren eta Espainiar naiz Britainiar gobernuaren aurrean ordezkari gisa izendatzea. Sí. Eta hiria berreraikitzeko beharraina dibe eta laguntza izateko ahalmena izango dute. De acuerdo. Sagasti, Soloa y Berdingan nos representaréis ante la Diputación y ante los gobiernos de España y de Gran Bretaña y pediréis ayuda para reconstruir la ciudad e indemnizar a sus habitantes. Hirugarren akordioa. Se convoca una reunión con el ayuntamiento a todos los vecinos de dentro de las murallas. Eta etorbitez,
A ver si escampo con Jota de querer. Ah, vale, vale. Aduna, Miguelo, Alfa, Lugaritz. Antigua y Baeta. Amara, Loyola. Eta baita pasaiako galtzarakoak ere. Bai, eta udal bezala, txikizio ni amaiera emateko ezikituko diogu buruzagi militarrei. Bai, doxia. El nuevo ayuntamiento se dará a conocer a los jefes militares y se les exigirá que acaben con los saqueos y pillajes. Eta egoitza bat ere beharko dugu. Bai. Ba, zutetik honik atera den etxeetako bat. Trimitate kalekoren bat. Como sede del nuevo ayuntamiento, se le solicitará a los jefes militares una de las casas que se han salvado del incendio de dentro de las murallas, situada en la calle Trinidad. ¿Ves, Pedro? Bai, Zubietako bizilagun guztiei, emandako laguntzagatik, gure esker ona. Sí, queremos agradecer a los habitantes de Zubieta la ayuda prestada en estos momentos tan difíciles. Orain gutunak sinatu eta bidaltzea besterik ez da falta. Aran ondato zen aizpurutik, seme leial horiek zuban. Laster, errauts bero piletatik, jasoko dute, ama lastana. Ta mundu osoak miretxirik, ikusita berpiztu zerana. Esango du, beti onetxiak izan bidez, ume maitateak. Herriaren sentimendua jasoaz, antolatu eta zugarre suntxitutako hiria berriz ere jasotzea erabaki zuen. Hace 200 años, tras la completa destrucción de la ciudad, un grupo de ciudadanos se reunieron en este mismo lugar. Se organizaron y recogiendo el sentir del pueblo de San Sebastián, decidieron volver a levantarla. Egun hiriak, la ciudad que soñaron ese día, sigue en pie. Zutik dirau. Y ha tenido y sigue teniendo sus representantes elegidos de entre sus ciudadanos. Duela berren urteko korporazioak konpromiso batzuk hartu zituen. Eta egungo Donostiako korporazioak, Juan Carlos Izagirre alkatea buru, etorkizuneko hiritar konpromiso berri bat sinatuko du, hemen, Zubietan. Hoy, la actual corporación de Donostia, presidida por su alcalde Juan Carlos Izagirre, firmarán aquí, en Zubieta, un nuevo compromiso de futuro, aunque al que invitan a adherirse, firmándolo también a todos los ciudadanos y ciudadanas donostiarras. Hostia, ¿este papel? Hay un
Hizkuntza zuri zorleku kutuna. Euskal Herri zarreko sardina. Erlauntz estila bezain leuna. Goiz likurta hainbat atxegia. Igaro zatzu aldi astuna. Palakatu jaso zendun bina. Ona bada Fenixen antzera. Non zatozen berriz biztutzera. Jaunak itxasoaren ertxean egin zindun, ederta biraina. Naizulako Gipuzkoan izan, Euskal Herriko uri bikaina. Tabetiko galdu etzaitean, astu gabe berea zilana. Esan du, omintzo egokila, bizi bedi, nere Donostia. Tamailuko akta liburu honek herritarren testigantza utzi nahi du. Duela 200 urte beste hark bere egileen sinaduraz eta konpromisoaz egin zuen bezalaxe. Horregatik, behean sinatzen dugunok eta gure hiriaren historiaren horrietan idatzirik konstantzia ager dadin, honako hau adierazten dugu. Donostiak bere burua bereraikitzen jarraitu nahi du. Denon artean. Hots, bertan bizi diren pertsona guztien errealitatea aintzat harturik eta osatzen duten kulturen, nortasun eta ideologien anistasunetik. Bizikidetza berreraikitzea bada, etorkizun hobea berreraikitzearren. Sokari tira egingo diogu, batzuetan alde batetik, beste batzuetan kontrakotik. Baina denen esfortzuak korapiloak askatzeko eta Donostia hobea mundua hobe batean eraikitziko balio izango du. Este libro de actas del 2013 quiere ser testigo del compromiso ciudadano que como hace 200 años quedó marcado con la firma y compromiso de sus autores. Por ello, los y las abajo firmantes y para que quede constancia en las páginas escritas de la historia de nuestra ciudad, manifestamos lo siguiente. Donosti San Sebastián quiere seguir construyéndose como ciudad entre todas las personas, es decir, teniendo en cuenta la realidad de todas las personas que en ella habitan y desde la diversidad de culturas, identidades e ideologías que la componen. Reconstruir la convivencia, pues, para reconstruir un futuro mejor. Tiraremos de la cuerda, a veces del mismo lado, otras veces del contrario. Pero el esfuerzo de toda la ciudadanía valdrá para soltar los nudos y construir una Donostia mejor en un mundo mejor. Bukatzeko, mila esker, Zubietako herriari, Zubietako herri batzarari eta Zubietar guztiei. Gaur ere, gu guztioi, harrera egiteagatik.
Zereginaren onarpen gisa, Zubietako herri batzarrak akta liburu berrian sinatuko du. Tras la Corporación Municipal de Donostia, Zubietako herri batzarra va a firmar también este nuevo libro de actas en reconocimiento de la labor de los zubietarras. Martín Garitano, sinatuko du. Va a firmar también el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano.